La diputada Rosemary Sandoval donó tres cámaras de desinfección al Centro de Operaciones de Emergencia Departamental en Santa Cruz. Entiendo que son de 3.000 personas por hora. Una es la que tienen aquí y bajo disposición del COET. Me han pedido que la otra se instale en el japonés y las otras en el hospital, en el oncológico. Estos túneles de desinfección son de alto rendimiento y se caracterizan por tener una capacidad de hasta 3.000 personas por hora. Y con un bidón de 300 litros alcanza para 4.500 personas. Y el desinfectante que usamos es un desinfectante que no destiñe la ropa, no huele, no pica, entonces es algo ideal. El secretario general de la gobernación, Rolly Aguilera, fue el encargado de recibir la ayuda por parte de la parlamentaria cruceña, a quien agradeció por esta importante donación. Es una muestra justamente de esta solidaridad que tenemos en todo Santa Cruz y en todo el país. En realidad, el hecho de dotar para los hospitales, para lo oncológico, para resguardar a los pacientes, a los trabajadores de salud.